Bueno, egunon, danoi, eskerrik asko deialdi honi erantzun eta etorri izanagatik. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi nizkioke Tecnaliari eta bereziki Iñaki San Sebastiani, bera baita Tecnaliako zuzendari nagusia. Baita Jesus Herrerori, bera izan da zuzen zuzenean Kultura eta Turismo Departamentuarekin elkarlanean gaur aurkeztara goazen egitasmoa burutu eta gehien landu duena, eta noski gure zuzendari nagusia, Maite Cruzado, berak hartu bai du pixurik handiena lan honetan. Proiektu benetan berritzailea aurkeztera gatoz, Aldundiak Tecnaliarekin batera jorratu duena, iruditzen zitzaigulako alde batetik lurraldeak badituela errekursoak eta ahalmenak eta kapazitatea, turismoari ez bakarrik zerbitzuen ekonomiari buruzko ikutua emateko, baizik eta konozimenduaren, ezagutzaren, ekonomiaren, ekonomia ere sustatzeko. Turismoak, danok dakigun bezala, bere biziko gorakada bizitzen ari da, erronka berriak dauzka, eta erronka guzti horiei aurre egiteko ezinbestekoa da neurketa on bat egitea. Oraindik ere, zoritxarrez, neurketak egiten dira oso modu analogikoan, eta jarraitzen dugu kontatzen zenbat bisitari datozkigun gure lurraldera, zenbat gau pasatzen duten lurraldeko leku desberdinetan, eta bar, uste duguna da, momentua iritsi dela, turismoaren inpaktoa edo turismoaren volumena modu kualitatiboagoan neurtzeko. Eta horretarako gainera, teknologia nahikoa badugu Gipuzkoan, eta batez ere ikusten duguna da, badaudela plataforma batzuk eta gure eskuragarri dauden big data deritzon plataforma guzti horietan, badaudela datu nahikoak beste modu bateko neurketak egiteko. Datozen urteetan Gipuzkoak biziko du, batez ere Donostiak eukiko duen planta hotelero berriarengatik gorakada berri bat, baita abiadura handiko trena etorriko delako, eta horregatik, Aldundiak bere buruari jarri dion helburua izan da, ez hainbeste kontatzea zenbat etortzen zaizkigun, baizik eta nola mugitzen diren lurraldean. Zenbateraino lortzen dugun ala ez, martxan jarri ditugun hainbat tresnak direla medio, nola lortzen dugun Donostira etortzen diren hainbat bisitari Gipuzkoatik mugitzea. Barnekaldera joatea, kostaldera joatea, konsumoa alik eta modu orekatuenean banatu alizatea lurraldean zehar, eta jakitea zeintzuk diran gure bisitarien konsumo pautak. Azkenean, dauzkagun datuak berriro diot oso analogikoak dira, badakigu zenbat gutxi gora bera suposatzen duen gure publiko frantziarra, edo gure publiko Ipar-Amerikakoa, edo Alemaniakoa, edo Britania hundikoa, baino askoz ere xehetasun handiagoarekin aztertu nahi dugu zer egiten duten, zergatik etortzen diren, nola gurutzatzen diren beraien konsumo pautak, alegia Donostian daudenean zer nolako konsumoak egin ditzazketen eta lurraldera dihoazenean zer nolako konsumoak egiten duten. Eta guzti horretarako, Odeian programa martxan jarri dugu, Tecnalia badakizue zer nolako korporazioa, zer nolako enpresa dan, teknologia eta digitalizazioaren munduan, eta bueno, berrikuntzaren munduan, benetan enpresa lehiakorra eta punta-puntakoa da, eta iruditzen zitzaigun, eta hasieratik ikusi genuen, beraiekin elkarlanean, pixkat smart destination eta big dataren inguruko proiektua beraiekin egitea izango zala proposena. Bueno, realmente estamos convencidos de que era necesario aprovechar todos los recursos y capacidades que tiene el territorio de carácter tecnológico e innovador para poner en marcha un nuevo proyecto. En este caso lo hemos hecho en colaboración la Diputación Foral de Gipuzkoa con Tecnalia, con el objetivo de extraer todo el provecho posible de nuestra sociedad del conocimiento, de nuestra economía del conocimiento, del mundo digital, de la innovación, para gestionar mejor el turismo. El turismo tiene nuevos retos, tiene nuevos desafíos. Es evidente que estamos en un momento de crecimiento, estamos en un momento donde es más necesario que nunca conseguir que los flujos que se ven atraídos y que vienen fundamentalmente por el atractivo, por el posicionamiento, por el magnetismo de la capital, se repartan de la mejor manera posible a lo largo y ancho del territorio. Y para eso necesitamos hacer promociones y hacer acciones vinculadas al turismo mucho más eficaces, mucho más quirúrgicas, diría yo, mucho más a la diana
Y para ello es importante contar con datos. Datos que no pueden ser, una vez más, los datos del mundo analógico que nos cuentan cuántos turistas vienen al mes, dónde se alojan en el territorio y cuántas noches pasan. Ese es un dato insuficiente si tenemos en cuenta que se avecina una nueva planta hotelera en San Sebastián, que el desafío de hacer que esas personas que llegan a Guipúzcoa atraídas por ese magnetismo de San Sebastián van a pernoctar en un porcentaje más alto que el actual incluso en San Sebastián, y necesitamos datos para conocer no ya el alemán o el inglés, sino qué hace el bávaro, qué hace el escocés, o qué hace, digamos, la persona que viene de cualquier región francesa, y si esas procedencias están ligadas de alguna manera o de otra con determinadas pautas de consumo, con determinadas pautas de movilidad a lo largo y ancho del territorio, y poder así tomar decisiones. Tomar decisiones no solamente desde el punto de vista de la, digamos, de lo que es la promoción turística, para acertar y dirigirnos de forma mucho más certera a determinados clientes, a determinados turistas en definitiva, ofreciéndoles lo que hemos detectado que les interesa, sino también para prever situaciones, para evitar aglomeraciones y masificaciones, para poder gestionar mejor desde los gestores locales del turismo determinadas situaciones no deseadas, para poder advertir en aras a la mejor experiencia turística posible a quienes nos visitan de en qué momento y a qué hora del día es digamos, el mejor momento para poder visitar determinados recursos. Y eso nos lo va a dar Odeian. Odeian es una plataforma que va a vincular o que va a asociar datos de consumo de tarjetas bancarias, datos provenientes de telefonía móvil y datos de presencia a través de detectores y sensores de detección de personas instalados en los puntos. Ahora mismo vamos a ir a 4 puntos en Guipúzcoa, uno en la oficina de turismo, otro en Guetaria, concretamente 2 en Guetaria si no me equivoco, uno en la zona del municipio, en la calle central supongo, y otro en el Museo Valenciaga, también en Pasaya, y si no me equivoco, el cuarto sería en Azpeitia, en Loyola. 4 de los puntos más calientes, más atractivos, con mayor afluencia de turismo. De tal manera que será luego tarea nuestra, tarea del Observatorio Guipuzcoano de Turismo, saber metabolizar, saber extraer provecho de esos datos, cruzarlos y extraer nuevas conclusiones, ¿no? Para que os hagáis una idea, y luego Jesús Herrero nos dará unas pautas pues, más concretas en una presentación que ha preparado, el tipo de datos que podemos obtener, por ejemplo, con el consumo que se hace a través de las tarjetas por parte de quienes nos visitan, nos permitiría saber, por ejemplo, llegar a la conclusión de que bueno, a todo esto con el número de transacciones que se analiza, es decir, no es todo el universo de transacciones bancarias las que tenemos, sino a través de una determinada empresa tenemos un censo de 3.100.000 transacciones, lo cual implica 10.500 entidades, comercios al mes, 275.000 usuarios únicos y un gasto total de 30 millones de euros al mes. Esa es la muestra con la que estamos trabajando. Ese no es el gasto total, pero es un porcentaje muy significativo del gasto total que se desarrolla en Guipúzcoa. Y de ahí podemos saber el porcentaje de cuántos son los donostiarras, cuántos son los guipuzcoanos, el 62%, cuántos son los turistas nacionales, el 20%, y cuánto los extranjeros. Y dentro de los turistas extranjeros también podemos saber cuánto por cada país. Pero podríamos llegar a saber si esas pautas de consumo son iguales en tiempo, por ejemplo, en el horizonte, digamos, del día. Si al mediodía, por ejemplo, se comportan de la misma manera los turistas nacionales que los turistas extranjeros. Y parece que los primeros datos empiezan a indicarnos que no, que mientras los turistas extranjeros siguen consumiendo y siguen haciendo compras del mismo modo durante el mediodía, los turistas nacionales parece que paran, descansan presuntamente para comer. Quiero decir que eso puede ser una pista muy interesante para los comercios a la hora de tomar decisiones sobre si abrir al mediodía o no, en función de cuál sea su localización o en función de cuál sea el peso del turismo extranjero en su localidad. Estamos convencidos de que el turismo del futuro se va a gestionar con herramientas de estas características y Guipúzcoa ha querido de alguna manera tomar la delantera con un proyecto concreto, insisto, en colaboración con Tecnalia, a quienes estamos realmente muy agradecidos por la seriedad y por el rigor con el que se han tomado este trabajo. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Este es un proyecto que está entroncado dentro del programa de Etorkizuna Eraikiz. Aspiramos a un turismo que no solamente de alguna manera dependa
o contribuye a la economía de servicios. Es obvio que siempre, siempre se dice, ¿no? El turismo es uno de los pocos sectores no deslocalizables, es decir, quien viene aquí y no va a otro sitio, y eso no se puede deslocalizar, siempre va a ser necesaria mano de obra para la hostelería, para la hotelería, para el transporte, para los recursos culturales. Eso siempre va a ser necesaria unas necesidades de recursos humanos, pero también queremos vincular el turismo a la economía del conocimiento, a la economía de los datos, a la economía de la innovación y de los recursos tecnológicos, porque de eso también vive el turismo. No podemos permitirnos que avancemos simplemente en una economía de servicios mientras sean otras regiones las que vayan aportándonos las plataformas digitales, vayan aportándonos las soluciones digitales, ¿no? Odeian también tiene esa pretensión, la de activar, animar y fortalecer una economía que es muy densa en conocimiento en Guipúzcoa y que puede también aportar mucho a la mejor gestión del turismo. De manera que yo lo voy a dejar aquí, le voy a pasar la palabra al director general de Tecnalia, que es Iñaki San Sebastián, agradeciéndole de nuevo su presencia hoy aquí y su colaboración en este proyecto. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko zuei, Denis. Bueno, egun on denoi. Ba, benetan plazerra da, ez? Horrelako proiektuak aurkeztea, ze hemen erakusten ari garena, ez da bakarrik proiektu doinkizun baten ideia, baizigia hilabeteak daramazkigu lanean, lehenengo datuak badauzkagu, eta benetan ikusten dugulako hor badagoela egin behar handi bat, ez? Hemen benetan egiten ari garena da, niri asko gustatzen zaidan ideia bat. Hau da, erronka bat, Denisek esan duen, turismoak gaur egun daukan erronka hori aukera bihurtu. Osea, estamos hablando de transformar un desafío, un problema, en una oportunidad. ¿No? Y yo creo que es la iniciativa que persigue la Diputación y que a través de la tecnología convirtamos el turismo en una idea que a mí me parece que es muy seductora, esta idea del turismo inteligente, ¿no? Que combina fundamentalmente tres ideas de que mejoremos la experiencia del visitante a la vez que mejoramos la calidad de vida y la generación de riqueza para los residentes y todo esto dentro de un marco de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, a mí me parece que el abordar ese desafío desde la tecnología, desde la innovación, me parece que es mirar a lo lejos, mirar con letras mayúsculas, ¿no? Esto no le está afectando solo al turismo, ¿eh? Tecnalia, como espero que sepáis, Tecnalia está trabajando en mejorar la competitividad de la actividad económica en diversos sectores industriales, ¿no? Desde el puramente fabril, el ámbito de la energía, el ámbito de la construcción, y lo que estamos viendo es que la digitalización está siendo el vector más importante de cambio, el vector más importante de crecimiento y de generación de nuevas oportunidades en todos estos sectores. Da igual cuál sea tu negocio, que lo digital va a ser importante. Y lo que está haciendo Guipúzcoa es ser pionero en incorporar este vector de crecimiento, este vector de transformación al turismo. Tecnalia lo que va a hacer es aportar su conocimiento, que ya está siendo aplicado con éxito en otras actividades económicas, también al mundo del turismo, para en definitiva generar herramientas, palancas que van a permitir ese turismo inteligente, tomar decisiones, saber cómo el turismo está afectando al comercio local o al comercio pequeño. ¿Qué podemos hacer para que, qué políticas se pueden poner en marcha para que ese impacto mejore? Es decir, en definitiva, utilizar el dato, la nueva economía del dato, como un instrumento para conseguir esa mejor experiencia del visitante con la mejora de la calidad de vida del residente. Entonces, seguiremos trabajando en este proyecto apasionante, apasionante, y desde luego muy, muy, muy estimulador desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la innovación.
Bueno, si os parece, le vamos a pasar la palabra a Eskerrik Asko Iñaki a Jesús para que nos cuente un poquito qué datos o qué primeras conclusiones podemos extraer de este nuevo proyecto. Sí, muy bien. Vamos a intentar proyectar los datos que algunos ya han comentado Denis. Para nosotros también el reto fundamental es pasar de estos datos, que para nosotros es un estudio, a cómo realmente puede ser una ayuda eficaz a la toma de decisiones por parte de los gestores. Y ese es un proceso que además no es sencillo, es decir, que desde el dato a la toma de decisiones hay un proceso en el que el dato tiene que ser una herramienta muy útil y eficaz para mejorar ese proceso de toma de decisiones. Y para nosotros, como comentaba ya, que nos planteamos desde el punto de vista de un reto, de cómo la tecnología puede ser una ayuda eficaz a este proceso de toma de decisiones para el beneficio común de toda la población, ¿no? El proyecto tiene un marco de actividad durante todo el 2018, por lo tanto, ahora vamos a presentar datos iniciales, es decir, al final de año nosotros esperamos tener incluso más datos en cuanto al volumen, porque así es, vamos a captar más datos y mayor calidad en cuanto a las conclusiones y mayor calidad en cuanto al propio dato que hemos utilizado, ¿no? El proyecto se marca dentro de unas fases en la que la primera es significativa porque ha sido en el que ha participado el propio sector, en el que a través de varias reuniones que hemos hecho con una comisión creada dentro de la mesa de turismo, hemos intentado detectar cuáles pueden ser las necesidades o cuáles pueden ser estos proyectos pilotos de mayor utilidad, ¿no? Y simplemente como un dato muy elocuente que salía en esa mesa de turismos es que sobre todo había una falta de datos sobre el excursionista, es decir, esa persona que no pernocta en la ciudad, que no tiene una noche de alojamiento, que ese colectivo sí que está más trazado, tenemos más trazabilidad a partir de las encuestas del Eustat y del INE, pero eso en el nivel de excursionista en el que visita la ciudad, visita el territorio durante un día y pernocta fuera, pues es el colectivo sobre lo que menos datos hay y que evidentemente tiene una clara influencia en el territorio de Guipúzcoa, porque bueno, es obvio de todos los visitantes, fundamentalmente de Francia, que es un colectivo muy importante, y también de los territorios limítrofes, ¿no? Entonces, esa ha sido una primera fase en la que nos parece muy interesante, sobre todo, involucrar al propio sector para que participe en las cuestiones que se están desarrollando, y a partir de ahí hemos definido proyectos piloto. Entonces, vamos a dar fundamentalmente datos de un proyecto piloto que ya tenemos lanzado, que es, como comentaba Denis, la captura de datos de movimientos, transacciones de tarjetas bancarias y también de terminales puntos de venta, es decir, los TPVs de comercios, y estamos utilizando datos del BBVA, es decir, son la muestra que tenemos, que ahí aparece en pantalla, de los más de 3 millones de transacciones corresponden a esa muestra que estamos capturando, que a nosotros nos parece una muestra significativa, es decir, nunca estaremos abordando el 100% de los datos, porque es imposible, pero sí nos parece que es un volumen significativo para empezar a sacar conclusiones y con el tiempo intentaremos incluso refinar estas conclusiones. Como os comentaba, participan 10.500 entidades comercios, es decir, son con los que hay interacciones por parte del usuario o ellos mismos tienen un terminal punto de venta que están aportando datos al sistema, ¿no? Esos 275.000 de usuarios únicos que se pueden repetir en los diferentes meses, es decir, son tarjetas que están participando en la muestra y que evidentemente pueden tener repetición en los diferentes meses. Nosotros estamos gestionando datos con una granularidad mensual, es decir, cada mes cargamos más datos al sistema para ir acumulando ese histórico de los datos y estamos abordando esos 30 millones de gastos mensuales. Por eso también en esta línea estamos fundamentalmente dando datos de porcentaje, porque siempre es el resultado que podemos tener sobre una muestra, es decir, podemos sacar más o menos porcentaje, nunca podemos dar un gasto total absoluto porque no tenemos la muestra para dar ese gasto total absoluto de los turistas o de los visitantes que participen. Como veis, en cuanto al nivel de datos que podemos obtener, lo podemos dividir en categorías de comercios, que nos da una trazabilidad muy importante con 17 categorías de comercio, que en el ámbito del turismo, pues evidentemente las que más nos importan y las que más estudios estamos haciendo es el alojamiento turístico, la restauración o el propio turismo de compras en cuanto a tiendas de moda, calzado y complementos, que es como está categorizado en los datos que tenemos. Nos parecen tres categorías que pueden tener bastante relevancia. Hay una categoría de transporte, pero ahí ya tenemos que hacer un estudio porque muchas veces el gasto de transporte se origina en el país de origen, es decir, no tiene un resultado en cuanto al principal gasto de transporte, no tiene una implicación directa del territorio donde se está consumiendo ese gasto de transporte, ¿no? En cuanto a los datos que aparecen ahí, pues ya podemos ver que el gasto total que se genera en el territorio
un poco más del 50%, el 53% se genera en la ciudad de Donosti, que bueno, pues puede ser un elemento que podamos afinar, pero vemos que puede tener un cierto sentido. Y luego hay una actividad muy importante comercial, que ya está incluso relacionado con todo el tema fronterizo, de una actividad muy potente en ciudades como Irún o Oyarzun. Ahí detectamos un núcleo muy importante de actividad, y luego evidentemente en zonas costeras como puede ser Zarauz, o otro punto de interés como puede ser comercial y de actividad como puede ser Eibar. Es decir, son datos ya de porcentaje, que ya digo, estamos recogiendo datos de enero a junio del 2018. A final de año contrastaremos y veremos si esta tendencia de estos primeros 6 meses se puede ver muy afectada o no, por ejemplo, con el dato del mes de agosto, que es de mayor intensidad turística, ¿no? Y el origen del gasto, aquí estamos hablando de una actividad económica global, es decir, cuando estamos haciendo una transacción no estamos diferenciando si es un turista o no. Entonces, evidentemente, en la actividad económica el 62% se genera por los propios ciudadanos del territorio de Guipúzcoa, generan un 62% de la actividad económica. Podemos detectar que un 20% de ese gasto proviene de otras provincias del Estado y una actividad del 18% del extranjero. Podemos presumir que en los meses de verano esa actividad del extranjero se puede incrementar, ¿no? En cuanto a conclusiones iniciales que podemos estar obteniendo, evidentemente el país que genera más gasto es Francia, que es con un 41%, que bueno, pues es también un resultado que podíamos entrever, pero sí se nota que esos primeros 4 mercados de origen, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, generan el 70% del gasto, que ya es un porcentaje muy, muy considerable. Aquí es donde ya empezamos en la toma de decisiones, donde tiene que al gestor le puede interesar más incidir, pues si quiere fidelizar el mercado que ya existe, pues tendrá que dirigirse a estos países. Si quiere abrir nuevos mercados, pues tendrá que ver cuál puede ser aquel mercado que bueno, puede obtener posibilidades, ¿no? Y luego si tenemos un dato que refleja, es decir, el gasto medio, evidentemente en el comportamiento de Francia es siempre diferente en general en cuanto al territorio de Guipúzcoa. Y el mercado que más gasto medio genera es el de Estados Unidos, que es un dato que es coherente con la encuesta de Gatur del Instituto Nacional de Estadística, que ofrece datos a nivel de Euskadi, no ofrece datos a nivel de Guipúzcoa. Pero ahí también está considerado como ese turista, si se quiere, más rentable desde el punto de vista económico, que con menores personas se genera más gasto y más riqueza en el territorio, ¿no? Y aquí, si me permites, Jesús, creo que es importante advertir de un elemento. Aunque nuestro primer mercado es el francés, también nos estamos nutriendo de mucho visitante excursionista francés que no pernocta. Una pernoctación en un hotel ya te eleva mucho la media de los pagos, a nada que estés en un hotel 2 noches. Esa media que estamos viendo de 138 euros para un norteamericano que seguramente sí va a pernoctar en Guipúzcoa, se le va a condicionar mucho esa pernoctación. En la medida en que el francés o la francesa que nos visita en un porcentaje alto es visitante, digamos, de día, es excursionista, eso es lo que hace que, digamos, el importe medio de un pago sea de 44,3 euros, ¿no? Y hay una actividad muy día del día a día, incluso la actividad de gasto de alimentación, de compras igual en establecimientos que ya son tradicionales, que eso en un turista extranjero pues no se genera y todo. Lo podemos ver incluso en las siguientes gráficas en algunas. Este, por ejemplo, es la categoría de gasto del turista extranjero, global, de todo el turista extranjero, incluyendo Francia. Entonces, el primer de la categoría de gasto, pues tenemos el alojamiento turístico, la restauración, que se mantiene en ese 25%, se mantiene como un dato muy estable, muy estable en diferentes tipos de mercados, ¿no? Y luego el tema de moda calzado, que puede tener muy relacionado con ese turismo de compras, que cada vez tiene más importancia en muchos destinos, que incluso en algunos destinos es un foco fundamental. Y en esas 3 categorías de gasto llegamos al 71% del gasto, que nos parece un dato relevante en cuanto a que se genera con 3 categorías de gasto. Y como os comentaba, podemos diferenciar claramente el comportamiento de Francia respecto del resto de países, ¿no? Evidentemente, en Francia vemos que se mantiene los turistas franceses, turistas, excursionistas, visitantes, un 24% en restauración, pero el gasto en alojamiento turístico es muchísimo menor, de un 14%, por ese dato de que ahí estamos abordando un colectivo de visitantes, excursionistas, que no pernoctan. Y a la derecha podemos ver el comportamiento del mercado extranjero sin Francia, en el que el gasto de alojamiento turístico es el mayor, incluso con un porcentaje más alto sin al eliminar a Francia de esta muestra de países extranjeros, ¿no? Por tanto, es un elemento, pero vemos que sin Francia también la categoría de restauración se mantiene en ese 25%, que es un dato bastante relevante y de una significación importante, ¿no? Si pasamos a nivel del mercado emisor por comunidades autónomas,
Como vemos ahí en el gráfico de la izquierda, tenemos las comunidades emisoras de turistas, visitantes, exceptuando Euskadi, y bueno, pues los principales mercados, que eso es coherente con los datos del Observatorio Turístico, con los datos que tenemos del Eustat, pues es Madrid y Cataluña, con un porcentaje del 41%, y luego comunidades muy limítrofas geográficamente, con Navarra, Castilla y León, etcétera, ¿no? El porcentaje de Andalucía, que también es coherente con los datos que tenemos del Eustat, también es significativo. Y la zona de la derecha tenemos los gastos por categorías de gastos, que comparativamente con el mercado extranjero desciende un poco en el nivel de restauración, pero sigue ocupando la primera posición en cuanto a categoría de gasto, ¿no? Y bueno, pues en esas tres que estamos dando con mayor importancia, restauración, alojamiento turístico y moda y calzado, supone un 45%, que es un dato menor respecto a la categoría de esos tres gastos con el mercado extranjero, que es el 71%. Entonces, en ese mercado estatal hay muchísima más diversidad de gastos, puede haber gastos incluso más habituales de compra de otro tipo de categoría de gasto, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí tiene peso, que esas tres categorías también son muy relevantes. Tiene más peso el gasto de transporte, porque hay más transporte interno generado a través del territorio de Guipúzcoa. Ya digo, bueno, pues son datos que a final de año intentaremos contrastar dando mayor relevancia. Y para acabar en las gráficas, nos parece relevante en cuanto a datos de, si se quiere, de un nivel más bajo, que también intentaremos avanzar, sobre todo, por ejemplo, haciendo, estos son datos de Guipúzcoa, de todo Guipúzcoa, intentaremos luego incluso acotar por municipios, centrándonos en el ámbito de Donosti, incluso en las zonas de mayor peso comercial de Donosti. Aquí tenemos el comportamiento únicamente considerando la categoría de moda, calzado, complementos, es decir, las tiendas de turismo, de compras que se puede considerar. En la zona de la izquierda tenemos el comportamiento del mercado estatal, incluyendo el propio Ciudadanos de Guipúzcoa, es decir, aquí no hacemos, en cuanto al origen de los datos, no podemos discriminar a los que son fuera de Guipúzcoa. Y en la derecha tenemos el mercado extranjero. Evidentemente estamos considerando las mismas tiendas, es decir, las tiendas tienen el mismo horario. Algunas estarán abiertas y otras estarán cerradas en el horario del mediodía, que ahí estamos haciendo una consideración de entre 14 y 16 horas. Entonces, en la parte de la izquierda vemos en el recuadro salto por rojo que el número de transacciones, el número de operaciones que realiza el mercado estatal es del 4% a las 2 y el 4% a las 3, es decir, el 4% en esas horas. Mientras que el mercado extranjero, a las mismas tiendas que están abiertas, porque en las dos muestras, en las dos categorías de población tenemos las mismas tiendas abiertas, su comportamiento no desciende tanto en cuanto a las horas anteriores y probablemente igual se ha disminuido porque pueden dirigirse a alguna tienda que esté cerrada. Entonces, como decía Denis, este puede ser un dato interesante en cuanto a ya la propia decisión de un comercio de cuál es su mercado fundamental objetivo, el poder determinar cuáles pueden ser las horas. Esto puede tener un comportamiento, yo creo, diferente en las zonas de mayor peso turístico, incluso de Donosti, pero bueno, son algo que intentaremos avanzar y también darlo como un resultado que incluso dentro de la propia mesa de turismo, que las propias entidades puedan hacer uso de esta información, ¿no? Y como comentaba, este es el proyecto piloto que tenemos lanzado desde enero y por tanto ahora sí estamos en disposición de dar datos con esta periodicidad de 6 meses y tenemos otros en marcha que ya se han comentado que también bueno, pues nos parecen interesantes porque nos parece muy importante en este proyecto es utilizar fuentes de diferentes tipos, es decir, que esa heterogeneidad en la fuente de datos luego nos va a permitir medir la calidad de los resultados. No centrarnos únicamente en los datos de tarjetas bancarias como los que hemos dado hasta ahora, pero luego eso mezclarlo con otro tipo de fuentes de datos. Y en este proyecto piloto estaremos utilizando sensores, que son dispositivos que vamos a poner en los puntos que antes ha indicado Denis, en la Oficina de Turismo de Donosti, en Getaria, en Agusicalea, en el Museo Valenciaga, en la Plaza de Santiago en Pasaya, en Albaola en Pasaya y en el Santuario de Loyola en Azpeitia. Con esto vamos a intentar poner el foco fundamentalmente el escenario que queremos validar es aquellos turistas que pasan por la oficina de turismo de San Sebastián Region, ver en qué medida podemos ver la trazabilidad de ese turista, en qué medida visita esos otros puntos. Visita la costa, se va a Getaria, se va a Pasaya, va hasta el interior. Estaríamos haciendo una muestra de ese visitante que ha pasado por esa oficina, luego si es posible que ve su traza en otros puntos. O sea, podríamos detectar ese individuo. Eso es. Si lo tenemos localizado en la oficina de turismo, luego podríamos saber si aparece en otros recursos culturales. Eso es. Estamos utilizando para eso el teléfono móvil, pero un elemento absolutamente fundamental en todo lo que estamos presentando es que garantizamos en todo momento la anonimización y la privacidad. Es decir, de los datos que nosotros estamos gestionando, es imposible llegar a la identificación de un ciudadano o incluso de un comercio.
Es decir, que es un elemento fundamental y es una condición incluso indispensable a la hora de que cualquier entidad pueda proveer datos por parte del origen y, por tanto, y también por nosotros desde Tecnalia nos parece un requisito absolutamente fundamental. Incluso ahí a veces perdemos la calidad del dato, es decir, si estamos abordando un territorio en el que hay un número de comercios muy pequeño, en el que se podía hacer alguna incluso referencia o llegar a alguna conclusión, se elimina esa granularidad de ese territorio y se va a una granularidad de un territorio mayor para que el colectivo de comercios participantes sea mayor y no se pueda hacer esa identificación. Es decir, que incluso esa anonimización la ponemos por encima de la calidad del dato y eso nos parece que es un elemento fundamental y absolutamente imprescindible a la hora de abordar este tipo de cuestiones. Y aquí, por ejemplo, nos va a parecer interesante medir algún tipo de evaluación en ese tipo de sensores nos puede permitir saber cuánto tiempo pasa un visitante en la oficina de turismo. Pues ver si ese tiempo de estancia en la oficina de turismo tiene luego más incidencia en que ha visitado más o menos recursos. Esa es una hipótesis que planteamos. Uh-huh. Al final de año podremos decir, mira, pues hemos conseguido esta conclusión o no, pero son hipótesis que queremos uh-huh. avanzar en cuanto a la utilidad de este tipo de información, ¿no? Estos sensores se han montado en el mes de julio a través de la empresa guipuzcoana Dinicom, con la que estamos colaborando y bueno, pues estaremos trabajando durante estos 6 últimos meses del año para poder obtener este tipo de información. Por ejemplo, en Guetaria se ha hablado ya con el ayuntamiento porque un elemento importante puede ser la detección online de aglomeraciones en la calle. Es decir, que esa información pueda ser en tiempo real para que bueno, pues el ayuntamiento, si considera necesario tomar algún tipo de medida o de previsión, pueda tener esa información como una herramienta útil en su toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis los puntos, evidentemente, donde hemos montado estos sensores, intentando llegar a la zona interior que tiene sus características y, evidentemente, la costa que tiene sus propias características, ¿no? Es un proyecto piloto, por lo cual, si realmente conseguimos extraer información interesante y se validan las hipótesis, o no, pero en todo caso nos dan información, evidentemente el objetivo sería poder extender, digamos, el proyecto a otros puntos de interés en el territorio. Viendo esta presentación, igual nos podemos quedar fascinados por los datos y tal, ¿no? Pero yo creo que lo que hoy presentamos va más allá, ¿no? de esos quesitos que hemos visto, ¿no? O sea, se trata de un proyecto que va a intentar ver qué dato es el verdaderamente relevante, el que nos va a ayudar en esa toma de decisiones, en primer lugar a la Diputación, pero también a los comercios, a los negocios. O sea, que si somos capaces de ver la correlación que existe entre el origen de que, por decir algo, pues que los que vienen de Madrid son los que hacen mayor consumo de electrónica, también podré tomar decisiones si yo quiero fidelizar o también extender una oferta a los franceses, ¿no? Es decir, y luego aquí hay una otra dimensión en el tratamiento del dato, que es la predicción, que es un dato fundamental. O sea, a medida que tengamos datos, seremos capaces de predecir comportamientos, de predecir problemas, de predecir situaciones que requieren gestión. Y eso va a permitir otra vez también mejorar esa calidad de experiencia, esa calidad también de los propios residentes, en definitiva, mejorar el todo lo que es la experiencia turística. Uh-huh. Y bueno, pues por mencionar también otro proyecto piloto que estamos lanzando y sobre el que todavía no tenemos datos porque va a ser la captura de datos, en este caso nos vamos a centrar en un mes por la complejidad y también el coste, que es la captura de datos a través de las propias conexiones que cualquier móvil tiene con las antenas de telefonía móvil, es decir, a través de una operadora móvil vamos a intentar ver la trazabilidad que se produce cuando todos los ciudadanos nos vamos conectando a diferentes antenas móviles para mantener la cobertura con diferentes puntos del territorio. Aquí es un elemento muy importante porque también nos permite obtener el país de origen a través del roaming. Cuando un ciudadano extranjero pasa por la frontera, ese dato del roaming es un dato que se almacena, por tanto, se puede saber cuál es el país de origen de ese ciudadano y nos puede dar una información incluso más detallada de cómo se mueve ese ciudadano por el territorio y, volviendo a existir, preservando la anonimización y la privacidad de ese visitante y de ese usuario, ¿no? Como un elemento absolutamente imprescindible. Incluso esta información de trazabilidad luego la podemos cruzar con los datos de consumo para ver si podemos detectar ese tipo de patrones y de comportamientos futuros de predicción, ¿no? Nos parece que incluso
en la actualidad todo el mundo está hablando de este Big Data, de ese tipo de cosas, pero yo creo que el valor que puede tener aquí es que es una experiencia piloto de medición, de evaluación y de ver qué es lo más interesante para el propio gestor a la hora de bueno, plantear iniciativas futuras en el tiempo, ¿no? Y ya para finalizar también dentro del proyecto de colaboración, mencionar que en esta colaboración del proyecto entre la Diputación y Tecnalia pues se ha realizado también un curso de verano que ya se realizó en el mes pasado, bueno, pues abordando esto de los retos tecnológicos para un turismo inteligente, que bueno, pues contó con la presencia de expertos en esta materia y yo creo que se creó un debate muy interesante entre los propios asistentes a la hora de hablar, de debatir. Además teníamos claro que era desde una perspectiva muy crítica en el sentido positivo, es decir, cómo la tecnología, cómo este concepto de turismo inteligente, cómo este concepto de Big Data puede ser realmente una herramienta útil y eficaz a la hora de abordar un determinado destino. Y también como la última fase en este proceso de evaluación, nosotros nos planteamos con la Diputación también establecer una hoja de ruta que nos permita sacar las conclusiones y poder evaluar internamente por las dos partes cuáles son las cosas que creemos que pueden ser más interesantes para seguir abordando el concepto de turismo inteligente, ese análisis inteligente de la información en los próximos años. Es que recas con Jesús. Maite. Yo únicamente quería señalar y poner en valor el trabajo que han realizado Tecnalia en todo este tiempo, también la empresa que nos está acompañando últimamente, Dinicom, la empresa guipuzcoana, y asimismo agradecer la colaboración de todo el sector a través de la mesa de turismo por su verdadero interés, tanto a los alojamientos como al comercio, como a los recursos, como a las comarcas, e igualmente también a la Universidad de Deusto, que trabaja con nosotros en el Observatorio de Turismo. Igualmente y asimismo a los municipios que han entrado en este objetivo de turismo inteligente, los municipios de Getaria y de Pasaia, porque bueno, han sido muy decididos y han mostrado mucho su interés en participar en él, así como a los recursos, tanto a Albaola como a Valenciaga, como desde luego a la Compañía de Jesús en Loyola, ¿no? Y decir que, bueno, pues que esta apuesta, como señalaba Jesús, va a tener una hoja de ruta y que esta hoja de ruta va a marcar la continuidad del turismo inteligente por parte de la Dirección de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa. Muy bien. ¿Preguntas? Está medio contestada. Este avance del primer semestre seguramente será muy distinto en el segundo por julio, agosto y septiembre. Eso es decir, tenemos que el peso del turismo evidentemente nos va a marcar y tenemos estos datos y podremos ver la evolución, incluso el poder dimensionar el peso del turismo. Es decir, luego podemos hacer categorizaciones que podremos incluir el mes de junio, julio, agosto, septiembre, ver cuál puede ser ese peso de esos cuatro meses respecto al global. Una última para Denis, si no tiene que ver con el tema, respecto a la huelga de taxistas y en la medida en que puede afectar al turismo, no sé si algún tipo de valoración desde la Diputación. Bueno, como en todos los casos de estas características, mostrar nuestro respeto, ¿no?, hacia un colectivo que tiene pleno derecho a manifestar su desacuerdo o a manifestar sus inquietudes ante un mundo globalizado. No es una pregunta tan, en el fondo, si lo analizamos bien, tan lejana al tema que nos ha traído hoy aquí, porque es evidente que la tecnología y las nuevas formas de economía colaborativa y todas las nuevas plataformas que permiten o que amplían el abanico de opciones que tienen los usuarios, y aquí obviamente también estamos hablando de turistas que emplean en un porcentaje muy alto ese servicio de taxis, impacta sobre las economías locales, ¿no? Y sigue pendiente todavía una lectura desde el punto de vista institucional más profunda sobre cómo afecta todo eso, y en paralelo estamos viviendo el debate sobre los apartamentos turísticos y el modo en que esto puede alterar los precios de alquiler, cómo puede alterar el modo de vida de las comunidades de vecinos y demás. Es evidente que nos enfrentamos a un mundo distinto, ¿no? Y ahí todas las piezas se recolocan. Yo solo espero que en las decisiones que se adopten la calidad del empleo, la calidad del trabajo y la dignidad de los empleados y de las empleadas se tome en consideración, ¿no? Porque es evidente que todos queremos un mundo más accesible, todos queremos servicios más inmediatos, todos queremos que el repartidor de la pizza llegue cuanto antes, pero si eso pasa por una precarización del empleo,
por una incertidumbre mayor en las personas que viven de este tipo de negocios, pues realmente hay que pensárselo muy bien, ¿no? De tal manera que, de entrada, mi solidaridad desde el punto de vista desde la institución a los taxistas que se están manifestando, pero también una invitación a una reflexión en profundidad sobre este nuevo mundo en el que estamos y sobre las implicaciones que tienen las nuevas plataformas, lo imparable que puede ser, de alguna manera, también determinadas pautas, determinados patrones de consumo y determinado uso de los nuevos software, de las nuevas plataformas que nos hacen más accesible y más fácil alterar y cambiar por completo mercados enteros, como puede ser el del transporte público, y nada más. Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces.